¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de Realicó Noticias, que hoy vamos a estar con una edición especial de lo que fue la exposición rural de nuestra localidad. Y en este caso vamos a ir con tanto el discurso de la presidenta de la Asociación Rural y de Fomento Realicó. Estuvo la intendenta Viviana Bongiovanni también recorriendo la muestra. Estaremos también con imágenes del dron, estaremos recorriendo y charlando con los expositores. La verdad que tenemos mucho, mucho material. Pero imagínense ustedes, hicimos una transmisión de casi 10 horas, 9 horas 40 duró la transmisión que realizamos el pasado día sábado y después seguimos realizando algunas entrevistas más, como por ejemplo con Erika Rolachil, que nos comentó ella desde Cabaña Namuncurá sobre el remate que se viene el próximo día miércoles, que si Dios quiere vamos a estar allí. Así que ya mismo comenzamos entonces recorriendo la muestra con nuestro dron, en este caso el dron de Diego Marchetti de Sistec, que precisamente hizo un trabajo especial para la producción de Campo al Día, como lo hizo el fin de semana pasado para la producción de Realicó Noticias con la final de fútbol. Aquí recorremos la muestra con el dron.
también estuvimos recorriendo la muestra, por abajo, caminando por algunas de las carpas, sobre todo había, recordamos, dos carpas y después estaba el galpón donde normalmente ya desde hace muchos años se ponen los stands que están a cubierto, los stands interiores, y anduvimos recorriendo, salimos desde el patio cervecero que realmente fue muy visitado, pero todas las carpas también, entonces aquí tenemos las entrevistas. Bien, seguimos desde el predio de la Asociación Rural y de Fomento Realicó en el marco de la 67ª exposición. Vamos a ir, la verdad que el marco de público a poquito va creciendo en esta tarde realmente muy pero muy linda. Estamos en la zona de la cervecería, donde hay gente realmente disfrutando de la tarde. Calmó el viento y eso no deja de ser un dato menor. Con el viento, con la calma del viento empezó a llegar la gente, ¿no? Así que bueno, vamos a ir acercándonos, acá tenemos algunos de los stands del patio cervecero que se ha instalado en la rural, pueden acercarse y después vamos a ver si podemos charlar con algunos de las personas que están atendiendo acá en el patio cervecero. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo es tu nombre? Hola, buenas tardes. Camila. Camila, comentanos un poquito dónde son ustedes, qué es lo que están ofreciendo acá en el patio. Nos somos de Pámpida, el bar cervecero. Y estamos ofreciendo cerveza. Tenemos Session IPA, que es una cerveza amarga, y Cream Ale, que es una cerveza rubia básica. Bien, ahora con la tarde, con la calma del viento, empezó a aumentar un poquito el público, ¿no? Sí, por suerte disminuyó el viento y se mejoró el clima y la gente está viniendo, así que la verdad que linda tarde, linda tarde. Bueno. Gracias. Bien, seguimos mientras tanto. Una de las carpas, donde también la familia está visitando, mucha gente. La vamos a llamar a Gisela. Ah, acá tenemos un amigo antes. Antes de Gisela vamos a saludar al amigo. ¿Cómo le va, mi amigo? Sin palabras, soy mismo, pero ahora estoy de payaso. Está bien, es el mismo que habla. Bueno, no, pero... Yo soy clown. Hacé la excepción con nosotros. Algo así. ¿De qué medios son ustedes? De la televisión de acá, de Realicó, de Winca, de Matal, de Jovita, Nueva Galia, Victorica. 17 pueblos. 17 pueblos. 17, la desgracia. Ay, 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 no. Comentanos un poco, bueno, ya has venido otras veces vos acá. Muchas veces, sí. El otro día me encontré con un niño que le estaba preguntando a su abuelo y le decía, abuelito, abuelito, hace mucho que sos bombero. Muy buena esa. Comentanos un poco, ¿qué tenés acá? Acá tenemos globos varios, tenemos por ejemplo corazones, perritos, abejitas, globos dentro de otro globo. Hacemos espada, pantera rosa, hago globos elaborados que ahora no los tengo por una cuestión climática. ¿Vio? ¿Rinoceronte? La tierra, no, ese no porque tiene cuerno y ya demasiado en mi barrio, así que no. Bueno, ya está lleno de rinocerontes mi barrio. Bueno, en fin. Bien, gracias, amigo. Bueno, que siga bien. ¿Cuánto sale, por ejemplo, no sé, barato, la espadita? $100. No, hay desde 200 pesos en adelante. Lo hacemos accesible para que la gente lo pueda llevar. Yo, estar hoy y mañana. Si Dios quiere, si mañana están dando lluvia, pero me hace mal el agua, ¿vios? Ojalá que sea un ratito. Es como que me da picazón el agua, ¿vios? Yo me siento más cómodo en el barro, ¿vios? Así que bueno, gracias. Yo, si bien ahora ando haciendo globos, pero bueno, soy payaso, hago show, animación infantil. Ya aprovecho para pasar el chivo. Pase el chivo. Así que bueno, Jimmy Dolce Show en las redes sociales. ¿En las redes sociales, Jimmy? Jimmy Dolce Show. Se escribe Dolce, se pronuncia Dolce porque vengo. Listo, listo. Maestro, de suerte. Hincha de River, hincha de Boca. ¿Qué hacemos con este? Mirá, tómalo. A ver, hincha de River. Hincha de River es de Boca. ¿Es bueno? Yo soy hincha de Boca. Pero bueno, ¿cómo te llamas, amigo? Jairo. ¿Cuántos años tenés, Jairo? 9. 9. ¿Con quién andás? Ando con mi papá, pero estoy buscando unos amigos. Ah, está buscando a las amigas. Sí, bien. Mirá, qué grande. Porque hincha River como el payaso. Bien, ahí. Gracias. Gracias. Pero no a él, a mí, dígame gracias, que él no le regala nada. Gracias, Dolce. Ahora sí. Muy bien, mirá. Qué bueno, gracias, amigo. Dicen que hay que dar para recibir, así que yo creo mucho en ese lema, hay que dar para que las cosas vengan y seamos... Sobre todo si das alegría. Exactamente, y seamos más buenas personas todos, que entre todos podemos salir adelante. Así que bien, gracias, papi. Gracias, muchas gracias. Muy bien, estamos con Dolce. Vamos a charlar con Gisela, estamos en el stand de la
de la Moni. ¿Cómo andás, Gise? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, comentanos un poquito, hay de todo, desde libro, artesanía, ¿qué podemos encontrar acá? Sí, más que nada esto es el mercado, que hoy cuenta con 27 emprendedores, sumándonos a esta propuesta de La Rural, muy agradecidos a Patricia Bongiovanni y al grupo de la comisión que nos invitó. Así que nada, vas a poder ver el desarrollo de parte de lo que es el mercado local, ya que el mercado local en realidad cuenta con 102 expositores. Hoy tenemos nada más que 27 acá. Disfrutando y acompañando desde el municipio con cada una de las áreas, con la parte de folletería para que vayan conociendo un poco el trabajo que se ha ido haciendo durante el año. Y nada, como te digo, acompañando a estos emprendedores que siguen creyendo en el mercado y que se van sumando de a poco. Y que apuestan a lo local, ¿no? ¿Cómo la viste la Expo? ¿Más grande, no? Sí, mucho más grande, con mucha gente que apuesta, que sigue las empresas y demás, así que con mucho movimiento, por suerte. Bien, gracias, Gisela. No, gracias a ustedes. Y bueno, obviamente que la gente venga a visitar al stand. Sí, de cada uno de los emprendedores y acompañarlos a sumar. Ajá. Y a comprar a lo local, sí, a lo que es nuestro, apostar bien en eso. Gracias, Gise. Bien, así estábamos entonces con la Secretaria de Cultura de la Municipalidad, con Gisela Cabrera. A ver, vamos a ver qué tienen acá los chicos, mirá lo que es esto, ¿eh? Las exquisiteces. ¿Eh? ¿Qué tienen acá, chicos? ¿Cómo se llama tus matesun? ¿Cómo va? Todo lo que es hierba orgánica, las mezclitas para el mate, la línea medicinal, que son las hierbas que vemos ahí, mermelada sin conservante, bueno, básicamente es todo lo medicinal, todo bueno para la salud. ¿Es un emprendimiento nuevo? ¿Hace tiempo que lo tienen? Hace un año. ¿Y cómo les va? Súper bien. Bueno, me alegro mucho, chicos. Creciendo. Bueno, gracias por el empuje y bueno, a seguir adelante, ojalá tengan un buen año. Gracias, José María, gracias. Ahí estamos, entonces, con otro de los stand. La señora que me parece esto lo hace todo ella. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Cristina, comentanos un poquito, ¿esto lo haces todo vos? Sí, es todo creaciones, Cristina, es todo tejido al crochet. Así que bueno, es lo que se ve. Hoy se la ¿Hace cuánto? ¿Hace mucho tiempo venís trabajando? Sí, hace mucho tiempo, sí. Y ahora gracias al mercado, bueno, me hice un poquito más conocida. Tirame un precio, por ejemplo, la gallinita esta hermosa que tenés con huevos y todos. Todo, 1.500. ¿1.500? Ah, re barata. Sí, sí. Porque todo, además es un trabajo terrible. ¿Cuánto te lleva a hacer esa gallina? Y más o menos... Déjame, Roberto, con esa gallina. A ver, ¿cuánto te lleva a hacer esa gallina? No, esa en 2 horas está hecha. ¿Ah, en 2 horas? Sí. Ah, porque tenés los dedos biónicos. Exactamente. Exactamente, sí, no, es de todo precio. Hay algunas otras cosas que dan más trabajo. ¿Y la gallina con los pollitos allá? Esa también igual. ¿También? ¿El mismo tiempo te lleva? Sí, el mismo tiempo, sí. Me hace acordar, ¿sabés que me hace acordar, Roberto, a los dedos de la máscara? ¿Te acordás del de la máscara? Exactamente. Bueno. ¿Estás vendiendo? La gente pregunta. La gente pregunta y le gusta mucho la temática. Ajá. Eso me llena de satisfacción por eso, porque hice la temática de campo y bueno, con la paisana, el paisano, el caballo, la oveja, como podrá ver. El caballito, mira qué lindo. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer el caballo aquel, por ejemplo? Me llevó un poquito más. Ajá. Eso sí, te puedo decir más o menos 2 días por ahí. Yo no entiendo nada de puntos, pero ¿qué punto, por ejemplo, se usa con la gallina? Con punto bajo. ¿Punto? Punto bajo. Punto bajo, mirá vos. Anotá, Roberto. Claro. Vos que me preguntabas qué punto será esto. Cuando quieran les doy clase, no tengo ningún problema. Bien, muchas gracias, Cristina, y felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, ahí estamos. Entonces, mirá la nena cómo mira, le gustó. ¿Qué le gustó? El chanchito, es un chanchito ese, si no me equivoco. Sí, sí, señor, mirá, tenemos la paisana con las... Mirá cómo mira, le gusta todo, sorprendida está. Sorprendida. Acá viene el papá con el nene que ya está, que se duerme. Ya tiene sueños desde el almuerzo que la viene remando, me parece, ¿no? Vamos a lograr a ver si se duerme ahora. Está bien, con el paseo. Bien, vamos a seguir recorriendo un poquito más. Hasta con el perro se han venido algunos. Mirá, bombacha campo y perro. Qué lindo, ¿no? Que la gente pueda volver. ¡Ah, no! Yo tengo que charlar con este amigo. Este es un amigo de los buenos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le van? Muy bien. Por tomar unos mates. Muy bien. Contame un poquito... Vos, bueno, a vos te veo en todas partes, siempre estás con unos cuchillos espectaculares, realmente muy, pero muy lindo. Contame desde el origen, los haces vos, los comprás, los traes. Son de Tandil, me los hace un amigo. Lo que estoy enfocando acá son de Tandil, con la hoja de acero al carbono, para quedar bien, todas las medidas. Y también tenemos alpaca, tenemos trenzado y tenemos con acero de quirúrgico, acero inoxidable, todas las medidas. Y los precios, así que vengan a visitarme nomás. ¿Están con los precios? Están con todos los precios y estoy muy bien con eso. Qué bueno estos trenzados. Son
Tandil, todo de Tandil. Todo de Tandil. Me los hace un amigo hace años que trabaja bien. Y tengo de alpaca, tengo de todo. Mirá. Bien. Si Dios quiere, el fin de semana estamos allá. Nos vemos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, amigo. Qué lindo, la verdad que siempre nos encontramos con él. Después vamos a ver si podemos charlar con la gente también que anda paseando. Vamos a ir acá, mirá. Oh, vos sabés que yo he probado estas tortas, estas masas, vení, Nati. Tortas, estas masas son espectaculares. Cocinar arte. ¿Los hacés vos todo, Nati? Todo yo, sí, todo yo. Qué lindo. Contanos un poquito, ¿qué hay acá? Hay de todo, ahora para la hora del mate que la gente se va a sentar. Surtito, alfajores maicena, anillitos glaseados, torta, masita seca, un poquito de todo. Surtido, pasta flola. ¿Qué precio, por ejemplo, esta bandejita? 500 pesos las bandejitas surtidas. 500 pesos. ¿Y la pasta frola? También. 500. Con lo que quieran, 500. Acá estas más baratas son las más chiquitas, las tortas. Ah, ¿cuánto salen esas? 400, 300, depende del tamaño. Así que bueno, para el mate, todo listo. Bueno, gracias, Nati. Sí, nos vemos. Bien, acá vamos a ir con... Bueno, la gente está vendiendo en estos momentos. Pues es la hora del mate, entonces compra. Para poder... Bueno, igual la vamos a mostrar a la gente. Claro, aprovecha esta hora. Ya los que han venido a pasear se han traído el mate. Acá tenemos el amigo. ¿Quién es el cocinero? ¿Usted? Venga. Venga, amigo, estamos en vivo. Vení. Comentanos un poquito qué tenés acá. Sos un emprendedor local. Qué bueno, ponete para el lado de la cámara. Acá tengo prepizzas, pizeta, budines y pan saborizado que ya no me queda más. Así que voy a tener que hacer para mañana. O sea, ¿vendiste todo? Vendí todo. ¿Hace cuánto que estás con este emprendimiento? Y yo hace más o menos un año. Que estoy año. ¿Y sí. Cómo te va? Bien. ¿Cómo surgió la idea? ¿Ya venías con alguna experiencia? Yo ya venía con experiencia. Así que bueno. ¿Y ahora es la primera vez que estás acá en el stand? Acá en el stand, sí. ¿Y cómo te va? Bien, bien. Vendiste las tortitas. Bien, bien. La hora del mate, todo, espectacular. Todo perfecto. Bien, bueno, gracias, suerte. No, gracias a vos. Bien, seguimos recorriendo. Mucha gente acá en el pasillo. Muchos que están también. Mucho de lo que es el rubro comida. Acá la hincha de Boca, que también está. Seguimos recorriendo acá con la gente. Y. No, ¿de quién es? ¿De qué es esa camiseta? A ver, vení, tráela. ¿De qué es esa camiseta? No sé. Ah, te la compraste y no sabes. Importante. Bueno, ella se la puso nomás. Bueno, acá el señor que vende productos de mate, seguita. Vamos a ver si podemos charlar con él, porque hay alpargatas, hay equipos de mate, hay de todo, ¿no? Mirá qué lindo. La gente acá anda con él. Venga, amigo. La Confianza se llama. ¿De dónde es? Estamos para la tele local. ¿Qué tal? Buenas tardes. De Winca Renanco. De Winca Renanco. Comentanos un poquito hace cuánto que estás con este emprendimiento y qué es lo que tenés. Y con este emprendimiento estamos hace 18, 19 años. Ya una historia. Ya es bastante tiempo, sí. Y bueno, estamos trabajando todo lo que es la línea bombacha de campo, alpargata, boinas, faja y bueno, todo lo que es la línea regional también, el mates. ¿Mate de dónde son? ¿Los haces vos? No, los compro el mayorista. No soy. Un mate, por ejemplo, como este, ¿qué precio tiene? Y más o menos, en este mate está, ya te digo porque no, 4.200 pesos. 4.200. ¿De qué es? ¿Cómo está hecho? Esto es mate de calabaza, forrado en cuero, con la virola cincelada, de aluminio. Después hay imperiales que salen 8.000 pesos, pero es forrado en cuero y la virola de alpaca tallada. Hay de varios precios, todos en calabaza. ¿Es la primera vez que estás en la Expo de Realicó o ya viniste? Con este rubro la primera vez, pero anteriormente estuve con el rubro de libros, venta de libros. Bien, muchas gracias, suerte. Gracias a usted, muy amable. Bien. Ahí seguimos recorriendo entonces la muestra con la gente que anda por aquí en los diferentes rubros. Gente que se tapa, que no tiene, le tiene vergüenza a la cámara. Muchas gracias. Gracias, me dijeron que me quieren mucho. Así que, bueno, por acá también. Tenemos los chicos del Colegio Agropecuario. ¿Quién es el que va a hablar? El abanderado, vos sos el abanderado. Los abanderados normalmente hablan. Vení, ponete de pie. Nombre. Colegio Instituto Fundación Sociedad Rural Argentina. Bien. Facundo Estró. Bien. Acá está.
lleva de mandarina, manzana verde, manzana y naranja. Acá hay miel saborizada de chocolate, limón, naranja. Esta de naranja, chocolate. Acá hay de nueces y almendra. ¿Todos ustedes? Sí, son los microemprendimientos de séptimo año. Ah, ustedes son todos de séptimo año, son el último año. Esta es miel sola. ¿Te lleva? Agustín Givelli. No, va. Eso menor. Francisco Bayaco, sexto año. Francisco Bayaco. ¿Y usted cómo se llama? Tomás Ecker. Sí, bueno. Estos son chacinados que también realizamos en microemprendimiento en séptimo año. En este caso estamos con panceta y bondiola. Bondiola. ¿También producción del campo, de colegio? Sí, todo producción del colegio. Qué bueno, gracias chicos, suerte. Venimos a seguir recorriendo. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. ¿Se puede probar esto? A ver, ¿cómo es tu nombre? Axel Pereira. Bien, Axel, a vos te conozco. Axel, comentanos un poquito, ¿qué es esto? ¿Qué hay acá? Acá hay el chacinado, hecho por el colegio también. Es todo casero, lo que acá es todo casero, también la mermelada, dulce de leche, y bueno, si quieres también se puede probar. Escabeche tenés acá. Escabeche. Escabeche. Vamos a llevar a probar a los chicos después, ¿eh? A los chicos allá. ¿Querés que pruebe en vivo? ¿Se puede probar un poquito en vivo? ¿De qué? ¿De acá pruebo? Dale. Ahí está. No, esto. Si quieres puede agarrar pan. Pancito, tengo dos manos nomás. Manjar. No me salía en la palabra manjar. No me di cuenta de pedir cerveza. Mirá vos, recién caigo, que podía tomar cerveza en vivo. Manjares. ¿Cuál es la que comí yo? ¿Esta? ¿Vos, Roberto, querés? Después te cuento. La zanahoria, vos sabés, en escabeche me encanta. Vamos a agregarle que el 6 de noviembre es el picnic del colegio. ¿Cuándo? El 6 de noviembre. Así que están todos invitados para ir. Bueno, ¿qué va a haber ahí? Bueno, ya tradición. Volvieron al picnic después de 3 años, porque los años anteriores no pudieron hacerlo. Sí, después de pandemia por fin pudimos volver. Y como siempre va a estar cantina, los juegos. Todo. Así que están todos. Hay parrilla, pueden hacer el asado, a ver cantina. Claro. Así bueno. Acá está el coterráneo, Guille. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Esto qué es? Comentanos, que no sé qué es. Esto es jamón de oveja. ¿Jamón de oveja? Sí. Mirá vos. Saborizados son estos. Los chicos de sexto año, un grupo de chicos de sexto año, ahí está una de las participantes, fueron a las Olimpiadas a Curuzú, Cuatiá, Corrientes, y bueno, con el proyecto de hacer encurtidos de oveja. Qué bueno. No, la primera vez que escucho que había jamón de... a ver, se puede... Otra vez tengo que probar, disculpame, Roberto. Tomá. Toma. Me largó, me estiró la mano. A ver. Muy bueno. Muy bueno. Lo tienen para vender también, ¿no es cierto? Esto es para probar. Ah, para probar. Para probar. Muy, muy bueno. Bueno, gracias chicos, felicitaciones. Gracias a usted por venir. Estamos con Pedigüeño, el camarógrafo, che. Bien, sigo. Estoy terminando el jamón este de espectacular de oveja. Mucha gente, pero además hay una carpa nueva. Ahora estamos en el galpón, pero hay una carpa nueva por acá. Ya para ir redondeando con el paseo, nos vamos a meter por acá. Mirá, es muy angostito el pasillo, pero bueno, ahí están los chicos del ESPET, también, que están con todos sus trabajos. Acá, a ver, bueno, nos vamos a meter por acá. Esta es una carpa que antes no estaba. Y este año fue, en esta edición fue incorporada, y artesanías. Hay gente ahí con perfumes, acá con joyería. La verdad que está muy, muy linda la expo. Los invitamos a que vengan a pasear porque está hermosa. Hermosa. Bueno, así hicimos un pequeño recorrido por la expo. La
pausa, luego continuamos aquí en Realicó Noticias. Hasta 1000 pesos de reintegro por mes en farmacia. Hasta 1000 pesos de reintegro por mes en combustible. Hasta 1000 pesos por mes en librerías. Hasta 1000 pesos de reintegro por mes en restaurantes. Hasta 1000 pesos de reintegro por mes en pasajes. Es increíble todo lo que podés restar sumando. Hasta 5000 pesos de ahorro por mes. Con el Banco de la Pampa, no lo dudás. Castaño Frutas, productos frutihortícolas. Nuestro compromiso es brindar calidad con excelencia, cuidando cada detalle. Así logramos el objetivo de garantizar el sabor y el color de cada producto que llega a su mesa. Castaño Frutas, productor empacador, distribuidor, exportador. Castaño Frutas, naturalmente superior. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada. 57 años acompañando a nuestra comunidad y la región, adaptándonos a sus necesidades y sumando servicios para una mejor calidad de vida. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada, dice presente. Es porque no existe. Filtra. Contamos con el más amplio stock en lubricantes para cualquier vehículo. Filtros de aceite, combustible, aire e hidráulicos, rodamientos, línea completa de correas trapezoidales, bombas de agua y combustible, lámparas en todos los tamaños, modelos y medidas. Filtrac, donde encontrás repuestos originales Ford, Volkswagen, Fiat y Toyota, baterías Moura, kits de distribución y amplia gama en cosmética del automotor. Filtrac, Canalejas 1786, teléfono 2302-816154, Realicó. Hay estilos que solo son para elegidos. Taller, indumentaria masculina y algo más. Taller con franquicia de Taberniti. No End. M51, Wrangler, Bucura. Para niños, exclusividad de Paul Carty. Y para niñas, 47 Street. Taller para clientes exigentes. En Mitre 466 de Rancul. Acompañándolos con más información y en este caso para ir al almuerzo, donde allí normalmente se realizan los discursos y el acto de inauguración por parte de la ministra de Producción, Fernanda González, que estuvo presente, pero decíamos Patricia Bongiovanni, también fue la encargada de brindar las palabras en nombre de la Asociación Rural y además indicó que fue su último discurso en una muestra como presidenta de la entidad. Esto es lo que indicaba. Les doy la bienvenida a nuestra casa. En nombre de todos los que conformamos
la Asociación Rural y de Fomento Realicó, a esta nueva edición de nuestra exposición, a las autoridades nacionales, provinciales, municipales, CARVAP, a nuestras entidades colegas de la provincia y a todos los productores que nos visitan, a los trabajadores del campo, a la firma Néstor Hugo Fuente en su octavo año consecutivo, acompañando al productor y apostando en nuestra localidad. A las cabañas pampeanas, que año tras año nos acompañan y nos siguen aportando con la mejor versión de su genética. Y al comercio e industria de la localidad y la zona, que nos permiten darle el marco adecuado en este día de fiesta que vive el campo de nuestra localidad. Está a la vista de todos las maquinarias modernas que hoy están trabajando los campos argentinos y también la ganadería, reflejada en los reproductores que están en los corrales. Vaya nuestro agradecimiento por el acompañamiento y la participación de la comunidad, expositores de toda la región que se acercan a vivir el campo con nosotros en esta casa que ya es de todos. En esta, la 67ª Exposición Agrícola, Ganadera, Comercial e Industrial. Como institución, seguimos trabajando en infraestructura de este predio ferial, adecuando las instalaciones a las nuevas normativas de SENASA para poder continuar con los remates. Pensando en brindar un mejor servicio al productor, hemos adquirido una nueva balanza de camiones para cargas generales, un nuevo desafío de esta comisión, con la colaboración, aporte y compromiso de productores, socios, firma rematadora, gobierno provincial, hemos podido llevar adelante esta obra que en los próximos días comenzará a funcionar. Obra que como institución tiene un valor fundamental, sumado el económico, pero sobre todas las cosas, el valor humano de poder concretarlo. Entendemos que el cambio al que queremos apostar tiene sus cimientos en la educación. Por lo tanto, con un gran esfuerzo este año, concretamos desde CARVAP y con nuestra querida Asociación Rural y de Fomento Realicó el inicio de un programa de capacitación para nuestros dirigentes y orientado a toda la comunidad, tratando de que esta sea la herramienta para liderar las transformaciones que el país necesita y que los ciudadanos todos nos merecemos. Estamos cumpliendo un viejo anhelo que veníamos trabajando desde comisión directiva, que era lograr otorgar desde nuestra institución un programa de becas para estudiantes universitarios, orientado a promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación superior para estudiantes con dificultades económicas. Con gran alegría, pongo en conocimiento de la comunidad toda que este año estamos transitando nuestra prueba piloto al respecto y esperamos poder continuar con la misma para los años siguientes. Continuamos desarrollando en nuestro predio la equinoterapia, brindando un espacio terapéutico y de recreación con el fin de que personas con capacidades diferentes puedan integrarse a nuestra institución y sociedad. También seguimos con equitación para todas aquellas personas que tengan la posibilidad de realizar este tipo de deporte en nuestra localidad. En lo gremial, seguimos participando activamente con nuestros delegados en las reuniones de trabajo virtuales y presenciales, con temas de suma importancia en las diferentes comisiones de lechería, granos, seguridad, estrategia gremial y comunicacional, carnes y sanidad, carnes alternativas, legislación e impuestos, bancos e inversiones, que se realizan en las reuniones mensuales del Consejo de CARVAP. También en Comisión de Enlace de Sociedades Rurales de La Pampa, entidad que nuclea las rurales de nuestra provincia,
continuando con la presidencia a cargo de miembro de nuestra comisión directiva, con temas gremiales, institucionales, impositivos. A nivel local, en este mismo lugar, hace un año atrás, decíamos que por primera vez en la vida institucional se había producido un hecho histórico. Habíamos firmado un acta acuerdo con el municipio local por la mantención y reparación de caminos vecinales. Hoy, 365 días después, este hecho quedó trunco. Con mucha preocupación, vemos que una vez más se perdió parte del presupuesto que otorga Vialidad Provincial, quedando por segundo año consecutivo más de $1,000,000 sin utilizar por el municipio. Continuamos con el reclamo, además de llevarles propuestas e ideas en buscar una solución a la necesidad de contar con caminos que permitan trasladarse y trasladar la producción agropecuaria. Nuestra vocación es buscar el camino para que este tipo de pérdidas no vuelvan a suceder, con lo cual seguiremos aportando a que se tome esta problemática como un tema de suma importancia para la vida de todos los productores, que necesitamos tener caminos acordes a los tiempos que vivimos y que en muchos municipios vecinos les brindan a sus conciudadanos. En ambiente, seguimos en continuo trabajo en conjunto con Campo Limpio, quien ha implementado en distintas localidades de todo el país un sistema de recepción itinerante de envases vacíos de fitosanitarios, en pos de estar más cerca de los productores que aún no cuentan con un CAC cercano. Se realizan campañas itinerantes bimestrales con éxitos. Además, hemos desarrollado capacitaciones para los productores y personal a colaborar en dichas tareas realizadas por el equipo de Campo Limpio. Esto forma parte de la implementación del sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios regulados por la ley 27.279. A nivel provincial, como fue siempre un sistema de trabajo entre el gobierno provincial y el sector, se volvió a trabajar en la Mesa Agropecuaria Provincial, en donde a veces, con la participación del gobernador, se debaten los temas que preocupan al sector. De la misma participan la ministra de la Producción, quien es la responsable de convocarla para su funcionamiento. Se suman a ellos los representantes del sector agropecuario y, de acuerdo con los temas a tratar, se suma el ministro de Seguridad, director general de rentas, representantes de Vialidad Provincial, representantes de SENASA, INTA. Es un espacio en donde, con un diálogo abierto, con propuestas e ideas para trabajar en conjunto, y que más allá que los resultados no hayan sido los esperados o soluciones a corto plazo, siempre ha sido positiva y con la mejor predisposición hacia nuestra institución y hacia los productores. Deseamos continuar en el camino del progreso, del trabajo y de acciones concretas por nuestra provincia. Seguimos teniendo una activa participación en la Comprosa, donde aportamos las ideas de los productores para la adecuación de los distintos planes sanitarios de nuestra zona. A nivel nacional, vemos con mucha preocupación que el gobierno está en otra sintonía. Cuando observamos que la realidad nos marca que el sector agropecuario se encuentra nuevamente ante una oportunidad histórica, sin precedentes, lamentamos que no podamos aprovechar de lleno la coyuntura ventajosa que el mundo nos presenta. Esta crisis permanente combina problemas estructurales que afectan nuestra calidad de vida y de todos los ciudadanos, las posibilidades de crecimiento y desarrollo. Si no surgen ideas novedosas ni propuestas diferentes
proporcionales al desafío que tenemos por delante. Será muy difícil romper la inercia y poner el país en el camino de un crecimiento equitativo y sustentable. El camino para transitar es el de transitar en políticas públicas y privadas que aseguren el bienestar de todo el país argentino en su totalidad. Para lograr esto, debemos dejar de buscar culpables y enemigos en el campo, en los empresarios, en la justicia. Plantemos cambios profundos en las políticas que nos han llevado a tener en la Argentina el nivel de pobreza que no se condice con el país que tenemos. Achiquemos los estados municipales, provinciales, nacionales. Bajemos el déficit para volver a contar con una moneda confiable y desactivar los impuestos encubiertos que crean pobreza, inflación y distorsionan el tipo de cambio. El camino elegido por este gobierno de transitar por un sendero, de tentar con un cambio diferente, con el fin de que se liquide la soja que tenemos en los campos para arreglar la situación unos meses y estirar la agonía, es una medida claramente cortoplacista y temporal y que no soluciona el profundo daño que causa la brecha cambiaria en la actualidad al sector en su conjunto. Estos incentivos de liquidación en un plazo determinado, como el promovido por este gobierno, conlleva que el costo de alimentación de otras cadenas cárnicas se vea perjudicadas por el aumento transitorio de sus materias primas. Queremos también hacer mención que el campo sigue apostando al crecimiento y esto queda demostrado que en el primer semestre, año 2022, las cadenas agroalimentarias generaron un ingreso de divisas de 31 millones de dólares. Esto indica que 7 de cada 10 dólares que ingresaron al país vinieron del agro. Claramente no faltan dólares, sino que sobran pesos en un contexto de emisión monetaria, cepo cambiario y tipo de cambio oficial atrasado. Sector ganadero. Los productores ganaderos necesitamos una mirada a largo plazo en función del ciclo productivo. Los vientres que se suman este año van a estar produciendo en el próximo gobierno y sea quien sea, debería ser mejor. Si queremos una ganadería que tenga un crecimiento sostenido y ponga a disposición volumen de carne para que el consumo interno y que permita que se exporte sin restricciones, seguramente se dará con un libre mercado. Por lo tanto, recordemos que las restricciones vigentes sobre el sector ganadero nunca dieron su resultado, porque el consumo interno sigue bajando. Hoy no llegamos a 45 kilogramos de carne por habitante y por año, y la exportación sigue creciendo a pesar de todas las restricciones. Necesitamos que esto se aclare para poder crecer y abastecer los dos mercados en pos de una Argentina en crecimiento. Por medio de esta institución, me dirijo a todos los productores, invitándolos a que nos mantengamos unidos, organizados en las diferentes entidades que nos representan y trabajando en conjunto. Necesitamos gente proactiva que ocupe los lugares de toma de decisiones, aportando ideas que nos permita desarrollar el país que todos anhelamos. La actuación de las instituciones agropecuarias fue, son y serán muy importantes para la construcción de esta Argentina. El desarrollo que queremos se va a dar por la acción conjunta. Ningún sector económico o productivo tiene la posibilidad de ser el único eslabón para salvar al país. El camino es entre todos. Invito nuevamente a los productores
a sumarse activamente, trabajar en conjunto, continuar el legado que nuestros antecesores nos dejaron y seguir construyendo esta gran región. Hoy proponemos que la realidad, con toda su conflictibilidad, nos sirva de trampolín para pensar más allá y que tengamos la apertura suficiente para consolidar equipos de trabajo, más allá de las diferencias individuales. Podemos ser muy distintos como personas, podemos tener distintas creencias e ideologías, pero debemos dejar eso de lado para trabajar en equipo. Cuanto más interdisciplinario sea el equipo, más amplia será la mirada, más global será el abordaje de las situaciones y más enriquecedoras las formas de intervenir. Estamos necesitando que los jóvenes sean partícipes activos de las instituciones, sumarse como protagonistas del cambio. Seguramente podremos cambiar la historia de nuestra querida Argentina. Hoy más que nunca, pongámonos de pie, con la voz en alto, trabajando todos por el bien común, en un espacio de respeto, diálogo, construyendo un país más justo, mirando nuestra Constitución, afianzando la división de poderes en ella plasmados, defendiendo la propiedad privada, respeto a la ley, justicia. Seguramente esto será el camino para que la República Argentina siga su derrotero y en una dirección que no es más ni menos por una Argentina distinta. Con reglas claras y transparentes en las acciones desde el gobierno y por el camino de la verdad, por un sistema reproductivo, por un sistema republicano, productivo y en libertad. Muchas gracias. Quiero hacer un agradecimiento personal, ya que este fue mi último discurso en esta exposición como presidente de esta queridísima institución. Me honra, enorgullece y agradezco la oportunidad de ser parte y poder presidir esta institución que me permitió crecer y desarrollarme en estos años. He transitado este camino por sobre todas las cosas con compromiso, con mis fortalezas y debilidades, con mis errores y aciertos. Pero si algo no faltó, es ponerle el corazón y la responsabilidad. Quiero agradecer a mi familia, a mis tres hijos por estar a la par siempre, en todo momento. A mi papá, a mi tía Elda, a mis amigos por sus buenos deseos y palabras de apoyo. Agradecer a los medios de prensa por la paciencia y por sus consejos. A la comunidad en general por este ida y vuelta en cada exposición. A mis compañeros de comisión directiva, a los expresidentes, al personal, por transitar estos años juntos, con diferencias, desacuerdos, pero por sobre todas las cosas, con respeto. Y quiero hacer un agradecimiento personal, especial, a dos personas fundamentales para mí en este camino que inició aquel año 2008, cuando me convocaron al Ateneo y a cursos para dirigentes, y quienes al día de hoy no dejaron de acompañarme. Son dos grandes pilares que han hecho posible que yo presida esta institución. Dos personas distintas, con distintas personalidades, pero con un objetivo en común, esta rural. Mi eterno agradecimiento a mi queridísimo Martín Navarro y Carlitos Arese por este compromiso inalcanzable y contagioso que tienen.
a todos los de que una forma u otra estuvieron a mi lado. Muchísimas gracias. Ya me puedo ir. Vamos en busca de una pausa, luego continuamos aquí en Relicó Noticias. Pintá, dibujá, creá, recortá, escribí y hacé tus tareas con La Mancha. La Mancha. Librería, fotocopias en blanco y negro y en colores, pinturas, crayones, repuestos, también descartables. La Mancha comienza una nueva etapa del cole con vos, acompañándote con todo lo que necesitas. La Mancha, de Marina Chiari, Indios Pampa, 1645, Realicó. Hugo Re, distribuidor mayorista para Realicó y la región de jugos Baggio, Mocoretá, Villa del Sur, Sidayet, productos de la huerta, vinos Uvita, Cavic, viñas riojanas, galletitas Mauri, Fantoche, alfajores Guaymallén, agua mineral Villavicencio e Ives, sidra Rama Caída y muchos productos más diariamente en su mesa. Hugo Re, trayectoria, confianza y responsabilidad. Canalejas 1427, Realicó. En Realicó, los residuos urbanos generan recursos. Para que esto suceda, la mejor logística comienza con usted. Colóquelos en bolsas diferentes. En una, los restos vegetales y de alimentos o residuos húmedos. En otra, los papeles, cartones, vidrios, plásticos, envases o residuos inorgánicos. Luego, dispóngalos al recolector en las últimas horas del día. Copagua, una cooperativa con compromiso ambiental. Desde 1973, estamos. Somos la primera clínica de Realicó, una de las instituciones médicas más importantes del centro del país. Estamos porque privilegiamos la relación médico-paciente. Porque incorporamos nuevos profesionales, porque invertimos en nuevas tecnologías y una amplia gama de especialidades médicas, cubriendo todas las necesidades asistenciales. Por todo esto, sabes que cuando lo necesites, estamos. Clínica Santa Teresita, Francia 1460. Teléfono 02331-462-112 y 462-372. Email clinicasantateresitarealicó@gmail.com. Realicó, La Pampa. Se viene la del millón, en pagos de Lonquimay, con pialadas por equipos y desfile tradicional. Jinetes que llegarán con caballos elegidos, dándole ese colorido a tremenda jineteada. 2 y 13 de noviembre, la Pampa viste de gala. Y 13 de noviembre, paisano, no se la pierdan. Lonquimay viste de fiesta, honrando la tradición. Por eso este diapasón con las 6 cuerdas templadas invitan a esta patriada en versos improvisados. Se viene la jineteada más grande que hay en mi pago. Una alimentación sana y saludable se basa en el consumo diario de frutas y verduras de calidad. Verdulería La Familia. Nos preocupamos por brindarle a nuestros clientes variedad, buen precio, atención y excelentes productos. Verdulería La Familia. Calidad en postres vegetales. Si quiere construir, no busque más. En GRG Construcciones tenemos todo lo que necesita en calidad y precio. Ladrillos, áridos, chapas, hierros, revestimientos, sanitarios, grifería,
Además, somos representantes de pegamentos Claucol, Cañerías IPS, desagües sanitarios Nicol, revestimientos Molinos Tarquini, ladrillos y cerámicos Cormela, aberturas y chapas Adrenet, aislantes para techos Nexpol, mamparas y box de duchas Vitroblock, tanques de aguas Bricher, GRG, construcciones de Gustavo Rubén Gondián, para todo el centro del país. Supermercado Sonia, en Realicó y Winca Renancó. Estamos en su casa con nuestros productos cada día. Usted nos elige por nuestros excelentes precios y super ofertas en sus secciones de carnicería, fiambrería, verdulería, panadería. Además, nuestro rincón del vino con variedades solo para exigentes del paladar. Haga su pedido y lo llevamos a su casa. Supermercado Sonia, el rey de la economía. Seguimos acompañándolos y nos vamos ahora a lo que fue la venta del gran campeón macho puro de Pedigree, Aberdeen Angus. En este caso, si bien costó un poquito, se vendió en nada más y nada menos que 1.900.000 pesos con el martillo de Néstor Hugo Fuentes. Menos de 2.500.000, así que pónganle lo que quieran. Está en venta el toro, esa es mi idea, pero ustedes verán qué es lo que no quieren pagar. 2.500.000 considero un toro que tendría que valer a lo mejor algo más, pero bueno, hay que romper el fuego, es el primero del remate, y ustedes verán, yo pienso que vale 2.500.000, y si no valdrá algo menos, me lo dirán, están los dueños, el negocio es claro, tiene que haber ofertas, los consultamos, y si ellos autorizan, lo abrimos y lo vendemos. 2.200.000, 2 millones de pesos se lo abría cualquiera. 2 millones de pesos se lo abría cualquiera, ¿qué me dijeron? Me dan una pelotita. ¿Alguien quiere hacer una oferta? ¿Qué es eso? 1.500.000 y vamos a trabajar. Tengo acá abajo por el señor Truco 1.500.000. 1.500.000 va vendido el toro y va. Y no le voy a preguntar al dueño porque sé que hay gente que lo miró todo el día. 1.500.000 va vendido y va. 1.500.000 va vendido y va, ¿eh? 1.500.000, 1-2 y a única oferta no lo debería vender. Miro a la gente de la derecha, de la izquierda, si alguien me quiere hacer una oferta, allá arriba los miro, hay 1.500.000 y va vendido, 1-2, y el 1.500.000 la única oferta, che, es una pena, ¿eh? ¿Qué me decís, Ricardo, ahí con el amigo Martínez, que siempre nos dio una mano? 1.500.000, 1-2, y el 1.500.000 lo voy a vender. 600, 700, 800, 900, 2 millones. 900 estoy acá. 900 estoy bien ahí, Horacio. Tenés que hacerle honor a tu zona. 1.900.000 y va. No espero, ¿no? 1.900.000, 1-2. Y el 1.900.000 lo voy a vender, Vasco. Si no hay más, creo que vale 2.500.000 al galope. 1.900.000 y lo vendo. Nada. Arriba nada. 1.900.000 y se fue. La Josefina, muchas gracias, Horacio, ¿eh? 1.900.000, lárguelo nomás. Seguimos aquí en esta edición especial de Realicó Noticias. El próximo día, miércoles, vamos a estar con nuestra cámara, en este caso la producción de Campo al Día, en el remate especial que realiza Cabaña Namuncurá. Allí estaremos y en este caso también estuvimos dialogando con Erika Rola Gil cuando terminó el remate. Nos brindó detalles sobre este remate cuyas ofertas ya están en la web. Es el sexto o séptimo año que venimos consecutivamente y la verdad contentos de tener el marco de la exposición de vuelta, ¿no? Después de 2 años que por ahí estaba más tranqui y demás, tener de nuevo los stands, la gente, hubo bastante movimiento. Y el remate me parece fue ágil, ¿no? Por ahí al principio un poco frío con los toros, después fue relativamente ágil, o sea, ágil. Cuesta un poquito el pedigree. Cuesta el pedigree. Es una zona de puros controlados. Sí, ¿no? Y creo que si haces el promedio, excepto sacando el primer toro, el gran campeón, capaz que el pedigree hizo casi el mismo promedio, el control hizo casi el mismo promedio del pedigree, ¿no? Pero parece que había un muy buen nivel de toros, como en Winca el otro día, muy buen nivel de toro en las dos exposiciones y después se nota en el martillo, los toros buenos se pagan, ¿no? Eso me parece que está bueno también para alentar a las cabañas a seguir mejorando.
me parece que fue bastante ágil. Nosotros muy contentos, trajimos un toro de pedigrí que salió reservado campeón 2 años mayor y se vendió muy bien. Y después trajimos 2 terneros que no salieron a venta, sino que los trajimos solo a exposición y sacamos al reservado gran campeón con el macho, así que muy contentos. Bueno, por otro lado se vienen, ya falta muy poquito para el remate, ya tuvieron la visita de la gente, ya hicieron la presentación, comentanos un poco, la verdad que bueno, ya se va convirtiendo en una fiesta en la zona de ustedes, ¿no? Sí, tenemos ahora el miércoles 21 de septiembre nuestro quinto remate anual, algo que empezó muy tímido y muy chiquito con una jornada de campo, fue tomando un poquito más de forma y ya desde el año pasado es un remate con martillero y bueno, con el folclore de un remate, ¿no? Asado, loteamos todo el loteo de los animales y demás, así es que bastante energía puesta ahí. Tenemos justamente las preofertas abiertas, las preofertas abrieron el jueves y cierran este martes. ¿Dónde pueden encontrarlas? En nuestra web, entrando a www.angusnamuncurá.com.ar. Ahí se pueden registrar y ver los lotes y pueden preofertar desde allí. Hay descuentos para quienes preoferten, un 7% para la preoferta ganadora y también hay descuentos por participar de la preoferta, con lo cual para nosotros creo que es una buena herramienta, una buena oportunidad, tanto para el comprador por todos los descuentos que puede obtener, como para los vendedores. De alguna manera, previo al remate ya sabemos cómo se está dando, qué dinámica va a tener la venta. Entonces, parece que es una herramienta que llegó para quedarse, ¿no? Y como dijiste, la semana pasada hicimos una jornada de campo, invitamos a algunos clientes como para recorrer los animales y también, por suerte, así hay bastante interés. Ya van eligiendo, en cierta manera, ¿no? Sí, ¿no? Obviamente, todo lo que son videos y demás para los reproductores funcionan, pero yo creo que a la gente le gusta venir al campo, ver el toro, ver cómo se desplaza, sobre todo con los toros, ¿no? Y elegirlo ahí, en el campo. Entonces me parece que está bueno tener esas instancias de que la gente pueda venir, elegir el toro. El día del remate van a estar loteados los animales, pero bueno, para aquellos que por ahí no puedan asistir al remate y si ya vieron y seleccionaron el toro, van a poder seguirnos por streaming y van a poder comprar por teléfono también, ¿no? Entonces, esto que te da el método híbrido, el modo híbrido de poder estar conectado con la transmisión por streaming también. ¿Qué cantidad tienen? Vamos a sacar 27 toros a remate entre pedir y puro controlado. Y alrededor de 115 vaquillonas, que también tenemos 2 lotes de vaquillonas de pedigrí, para nosotros bastante importantes. La cabeza de la vaquillona es una vaquillona que vamos a dejar de reposición. Y finalmente decidimos sacar la venta y después tenemos una ternera. Y después vaquillonas más paridas y preñadas. Así que tenemos una oferta de vaquillonas interesante. Hay negras y coloradas, con bastante expectativa, porque para nosotros es un volumen que capaz el primer año que sacamos tanta vaquillona a venta. ¿Alguno para destacar, diríamos, toro? Bueno, este toro es puro de pedigrí. ¿Viene de esta sangre? Mirá, desde el año pasado empezamos a hacer loteo de los toros por padres. Nos parece que está bueno porque, digamos, venimos trabajando en nuestro programa genético con padres que nos dan determinadas características como facilidad de parto, buenos índices de destete, buenos índices de calidad carnicera, de circunferencia escrotal, de crecimiento. Y bueno, hace 2 años ya empezamos a lotear por padres. De esta manera es como que el comprador puede ir y ver todos los toros hijos de irlandés, prolijo, courage, que son toros que venimos usando hace ya varios años y que se destacan por determinadas características y elegir dentro de la progenie de los toros, comparar entre todos los toros y elegir el que le guste. De nuevo, para mí tenemos la cabeza con hijos de irlandés. Irlandés es un toro que compramos en Palermo en 2019. Cuando entró en la categoría salió primer premio y lo marcamos enseguida. Después por ahí para el campeonato había quedado un poco chico el toro, pero para nosotros es un toro que se destaca por transmitir un montón de bondades. Moderación, calidad carnicera, estructura, conformación, facilidad de parto y buenos deps. Así es que nuestra cabeza este año es de irlandés. Son 3 toros negros, un pedigrí y 2 controlados. Y después seguimos con nuestro segundo toro, que para toro estrella, que es prolijo, que lo venimos usando hace 3 años en el rodeo controlado. Y también salimos con un trío de controlados, colorados, que me parece son bastante superiores. Así es que con expectativa y esperando a ver qué sucede. Bien, de acuerdo a los precios que venís viendo en los diferentes remates, y sabemos que el trabajo tranqueras adentro es un trabajo de largo plazo, paciente, de mucho sacrificio. ¿Se viene compensando el valor de los toros con el trabajo para el cabañero? Yo creo que sí, a ver, es mucho el trabajo que lleva la cabaña en términos de cuidar los animales, de llevar registro, de papeles, de alimentación, de nutrición. Pensá que todos estos toros tienen 2 años y para llegar en el estado que están nunca tuvieron una restricción nutricional, entonces eso también cuesta, y un año como este con la sequía que hubo cuesta más todavía, ¿no? Porque hay mucho silo de por medio, etc. Yo creo que por suerte la invernada subió y ese salto de la invernada también hace que el criador tenga más poder para comprar un toro y
creo que los números en los últimos 2 o 3 meses reflejan de que hay un empujón y hay una buena expectativa para la ganadería. Sé que conformes, creo que estamos con precios razonables. Bien, miércoles 21, ¿a qué hora? Miércoles 21 de septiembre es en La Cabaña, en Uriburu. Vamos a comenzar alrededor de las 10:30. Ajá. Con la previa, vamos a hacer un concurso de juras con premios. Después vamos a tener el asado típico del remate y 14:30 comienza el remate. Eso sí es puntual porque como está la transmisión por streaming, no podemos, digamos, desviarnos mucho, así que 14:30 vamos a empezar con el remate, ya sea presencial o por streaming a través de nuestra página web. Así, de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Relicó Noticias. Si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar el próximo día, miércoles. Por su atención, muchas gracias. Muy buenas noches, que Dios los bendiga.